El 23 de septiembre del presente año, los comuneros de la comunidad campesina San Martín de Sechura se reunieron para elegir al nuevo comité electoral que recayó en la persona de Porfirio Paiva Fiestas, quien por el momento viene trabajando a cabalidad con el proceso de empadronamiento de todos los comuneros. Para conocimiento, en el padrón que hemos encontrado, que justamente aquí nos es una guía, hay como 10.600 comuneros. Tener en cuenta que hay muchos verdaderamente que no toman en cuenta estas elecciones comunales. Las elecciones están programadas para el 25 de noviembre. Por otro lado, el presidente Paiva lamentó que un medio de comunicación haya publicado informaciones malintencionadas y que toda información ha publicado es completamente falso, donde indica que las elecciones que se realizaron con la presencia de las autoridades regionales no concurrió gente. Sin embargo, tenemos los videos donde muestran que más de 3.000 personas concurrieron para elegir al comité electoral, sentenció. El conocimiento de usted, de repente, no sé, usted no estuvo. El señor que saca esa publicación, el secretario, el señor Benítez Salinas, es algo verdaderamente, es algo lamentable. ¿Por qué? Porque justamente él ha estado ahí, uno de ellos ha estado presente. No, él no ha estado, Uno de sus hermanos ha estado presente. Y el señor que del diario no estuvo presente. Entonces su hermano debería de tener siquiera una copia de ese video de la asamblea, porque fueron más de 3.000 comuneros que asistieron. Ahora, ¿cómo voy a sacar una información donde yo no he estado presente? Eso es faltarle el respeto a nuestros hermanos comuneros, porque verdaderamente no sé ese señor cuál será su mente, pensamiento. Que verdaderamente que es un periódico, verdaderamente un diario que a veces la gente no lo toma en cuenta, no tiene salida. Que la verdad, todo lo que dice es falsedad. Inclusive le hago recordar al señor Benítez Augusto, que justamente el señor Ángel dijo bien claro, este es un ejemplo de los sechuranos. Una cosa que le quiero decir, amigo, para conocimiento de los comuneros, verdaderamente es algo lamentable, porque estos señores no viven la realidad de los pueblos, de los anexos. Él vive en Piura y no ve la necesidad de los hermanos comuneros. A él no le interesa la comunidad. Hay varios, pero no todos. Pero hay un grupo de abogados que han venido haciendo mucho daño a nuestra comunidad. Los mismos comuneros saben quiénes son. Acá son reconocidos, que son de Sechura, son del ámbito comunal. Eso es lo verdaderamente, amigo, hay que decirlo así. En un momento los abogados que justamente aquí nos estamos refiriendo, estamos diciendo la verdad. Y son conocidos en nuestro pueblo de Sechura, conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este señor, este abogado que está también justamente al día de ayer? Dicen que ha puesto una medida cautelar. Si pone una medida cautelar contra el comité electoral que no está de acuerdo. Aduciendo que el comité electoral ha sido manejado por tal facción, que no han habido muchos comuneros. Por favor, señores, me da mucha pena que realmente esta es la clase de comuneros que dicen que luchan por su comunidad, que quieren hacer algo por su comunidad. Yo creo que el señor está haciéndole favor a la América Pota, porque él verdaderamente está por ahí, están coludidos con ellos, cuando verdaderamente es algo contrario, que no quieren el progreso de su pueblo, de su comunidad.